más de Deporte B. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas aquí a 1 y 57, porque aquí en La Plata hoy se va a escribir una nueva página en la División de Honor Femenina en la temporada 2023. El tercer partido a todo nada, ya la recta final de este apasionante torneo que lo tiene Estudiantes y a Boca. Los dos ganaron sus respectivos partidos como local. Vimos lo peor y lo mejor de cada uno. Y hoy aquí el que gana será el campeón. No hay más, no hay mañana. Hoy tendremos el campeón 2023 del torneo metropolitano femenino que vamos a vivir aquí en la pantalla de Deporte B con todos ustedes y con Romina Sacher en los comentarios. ¿Cómo le va, compañera? ¿Cómo le va? Está la hinchada, está presente la batucada, obviamente, para un partido porque hoy se define. Está la copa presente, también las medallas para este partido donde decías vos, ¿no? Tanto la apertura de esta fecha de finales fue para Estudiantes, uno para Boca, quedaron repartidos. Será un partido más que complicado para ambos, sobre todo creo que va a ser un partido largo que tendrá todos los condimentos para definir quién es el campeón. Por un lado, Estudiantes, será la primera vez en su historia en caso de que lo consiga. Boca, obviamente, que viene con ganas de sacarse esa espina que no la consigue de hace dos temporadas. Así como llegaron cada uno de los equipos en la fase de playoff, Estudiantes de La Plata, que avanzó ganándole la serie 2-0 a ULAP. Lo mismo hizo frente a su clásico rival, Gimnasia y Grima La Plata, para meterse en esta final. Por el lado de Boca, primero arriba Banco Provincia 2-0, luego también a River en lo que fueron las semifinales para llegar a esta instancia. Ambos han ganado un partido, se define obviamente en el estadio de Estudiantes porque ha quedado mejor posicionado. Veremos qué sucede, una noche espectacular para este vóley. Nos vamos al campo de juego. Allí está el señor Martín de Rossi. Bienvenido, Martín. Hola, Hernán. Hola, Romy. El abrazo a toda la gente que se engancha en cada rincón del país. Y ustedes ya lo sienten, el clima acá en 1 y 57. Una casa relativamente nueva, viviendo un momento completamente novedoso. Y estoy con Edu Rodríguez, el entrenador de Estudiantes. Imagino lo que debe ser la ansiedad de estos días, de la instancia que están viviendo, primera final en la historia y la posibilidad del primer título en la historia. Sí. Buenas noches a vos, a toda la audiencia. La verdad que viene siendo un mes bastante cargado de emociones, porque desde que empezó la competencia nosotros buscábamos estar en playoff ir avanzando, y bueno, todos lo fuimos consiguiendo. Hoy estar en un tercer partido contra este rival, bueno, era lo que soñamos, lo que queríamos. Ahora tenemos que bancarnos y sacar adelante este partido. Más allá de lo que pasó en el segundo juego, fueron dos juegos muy cambiantes. El primero lo dominaron, en el segundo fueron dominados. ¿Existe una situación mejor que definir en casa? No hay más, es en casa. No, por eso, si lo teníamos que escribir, lo queríamos de esta manera, lo hubiéramos guionado así. Por eso queremos que esto lo tenemos que capitalizar a favor. Tenemos que ser muy ordenados en el juego, muy pacientes, como dijiste vos, hubo un partido para cada uno. Y bueno, el tercero nosotros nos ganamos durante todo el torneo, que sea acá. Y bueno, ojalá que lo podamos hacer a favor. Buen partido. Gracias, Martín. Edu Rodríguez, el entrenador de Estudiantes de La Plata. Muchísimas gracias, señor de Rose. Nos cruzamos de bando. Allí está Eduardo Ayona con usted, compañero. Adelante. Bueno, en principio decíamos, Eduardo, para Estudiantes la situación de definir en casa es un aliciente muy importante. Ustedes lograron dominar el segundo partido. ¿Cómo se mantienen esos argumentos del segundo partido? La verdad que hay que ver cómo sale cada uno a jugarlo. Desde el saque, con cómo juegan las armadoras. Pero bueno, el primero fue un partido categóricamente de ellos. Y el segundo lo pudimos ganar y demostrar otras cosas. Hay que ver todas esas cosas que están dando vueltas ahí, cómo la vio cada uno, pero me imagino un partido largo, de jugada larga por lo menos. ¿Cómo se prepara un partido así con toda la experiencia que tenés, sobre todo en un par de pilares del equipo, pero cómo se prepara a las más jóvenes para una instancia de un partido que no tiene mañana? No, se prepara primero dándole confianza a las más jóvenes, ayudándolas mucho, sobre todo es entre partido y partido es el tema. Cuando uno tiene que salir a definir, o a ganar, ese es el momento clave. Yo creo que cuando tenés dos o tres días para entrenar intenso, podés ganar buena confianza ahí. Gracias, Eduardo. Eduardo Ayona, el entrenador de Boca, el equipo más ganador contra el equipo novato en esta instancia, Estudiantes de La Plata, un partido realmente espectacular. Hablábamos con el entrenador más ganador de la historia del Club Atlético Boca Juniors. Gracias, señor Martín de Rossi. Allí está la tribuna, la hinchada, el equipo de Estudiantes. Nosotros aprovechamos para repasar las notas con las jugadoras Agustina Romeo y Meli Corso. Y estamos muy confiadas, sabemos que va a ser un partido muy largo, pero que lo vamos a luchar y lo vamos a sacar adelante, que tenemos que mejorar en el ataque
y en la defensa para poder llevarnos el partido. Bueno, la verdad que espero un partido muy peleado. Los dos equipos tenemos hambre de gloria, así que va a ser un partido largo. Estamos preparadas para dar lo mejor y para sacar a Boca campeón. Allí estaban las jugadoras, dos referentes hoy de sus equipos, sobre todo Agustina Romeo, quien fuera capitana de Estudiantes de La Plata. Meli Corso, que también fue protagonista en Estudiantes, pero fue vital en el último triunfo de Boca. El cambio, la apuesta del Tuco Ayona. Se vendrá el himno nacional argentino. La voz de Rubén Darío Martínez. Pasó el himno por tercera vez. Rubén Darío Martínez, recordemos, hace 3-4 semanas operado del corazón. El final ocurrimos con Gloria Vivir en homenaje a Favaloro en sus 100 años. Así que un momento también emotivo aquí en La Plata.
Allí está el saludo de las chicas, el cruce con los cuerpos técnicos también. Todo con mucho respeto, con mucha admiración. Y todo listo para la gran final, tercer partido entre Boca y Estudiantes. Los dos fueron en set corridos. Primero fue Estudiantes, después fue Boca. Presentación de la dupla arbitral. La vemos a Romina Costa, árbitra internacional, número uno de ella será para este partido. Matías Robledo, el árbitro número dos. Tenemos mixtura hoy, 2 y 2. Para las esquinas, para los vértices del campo de juego. Y todo listo aquí, para que arranque más la presentación con la Chuchu Cosar ya. Boca sin cambio respecto del segundo partido, el que ganó la Bombonera. La número 13 es la armadora Candela Díaz, que va cruzado con la número 12, Melissa Corso, factor fundamental en la recuperación en ese segundo partido. La 7, Vicky Zavala, central, junto a Julieta Holzmeister, número 20, que también fue figura en alguno de los partidos que hemos televisado aquí. Natalia Nosach, número 8, receptora punta, junto al emblema deportivo de Boca, historia del club. María Ángeles Cosar con la número 18, Martu Castro con la 16, será la líbero del equipo que dirige Eduardo Ayona, este hombre está aquí en pantalla. Así está el turco, el Robert De Niro, Zeneise, y también Boca con su hinchada y con su gente. Se viene el ingreso del local, se viene la Tucu Núñez, se viene el equipo de Estudiantes con estas que ha elegido el entrenador Eduardo Rodríguez. Estudiante que sí va con un cambio respecto del partido 2. Emilia Balaguer es la armadora, la número 16. La número 17, opuesta, Selene Martínez, figura en el primer juego. María Núñez, número 3, central. Y José Kaffer, número 9, irá por el centro. Hay un cambio con Arcucci. Valentina Paredes con la número 7, una de las receptoras punta. Agustina Romeo, número 11, la otra receptora punta. Y Valentina González, la líder del equipo, la número 10. La 9 y la 10, la novedad es que Estudiantes hoy presenta dos flamantes abogadas en cancha. Hoy se recibieron, hoy dieron la última materia, juntas José Kaffer y Valentina González. Felicitaciones para ambas, el equipo de Edu Rodríguez con dos abogadas en el equipo. Típico de fin de temporada. Felicitaciones a las abogadas. Por allí hablábamos de Vicky Zavala, también que ha sido, claro, martillera. Me interrumpió, Sánchez, estaba ansioso. Un detalle. Detalle con el tema de José Happer y de Valentina Paredes. Empezaron juntas en 2017 la carrera en Banco Provincia y hoy se están recibiendo juntas también en el último examen que dieron hoy. Maravilloso, no es fácil iniciar y terminar una carrera el mismo día. Y ya que estoy, yo le mando un beso a Martu Fala, a mi hija, que hoy terminó, hoy egresó de la primaria. Así que estoy... Y va a entrar al colegio, oh, Martu. Sí. Felicitaciones para Martu. Sí. Que hoy terminó la primaria. Va a entrar al colegio que hoy abandonó mi hija. No abandonó, egresó. No, por favor. No es como el padre. Lo terminó y muy bien. Claro. Pero felicitaciones a Juana también. Eso de paso a Juana. Y felicitaciones, bueno, a Martu Falabella. Todos a voces. Que tuvo seguramente un año muy, muy complicado para el padre y para la madre, sí, también, sí, imagino. Sí. Pero bueno, etapas diferentes. Besos a nuestras hijas. Y usted salude a José, ya que está. Venga, Sacher. No lo quería interrumpir. Por favor, Sacher. Un beso grande a José. Está con Pablito. Está con Pablo, claro, está con Pablo. Está jugando bien la tele. Así con la familia. Bueno, todo listo. Nos sacamos las lágrimas, ¿sí? Y que arranque esto a todo o nada. Se viene el tercer partido. Mirá, ahí está José. Qué pelo, José, ¿eh? Impresionante. Josefina.
Bueno, todo listo acá. Se va a venir el partido en 1:57. Estamos en La Plata. Tercera final. El que gana es campeón. ¿Será el primero de Estudiantes o será el número 13 para Boca para alcanzar a Jeva y ser el máximo? Pelota a volar. Arrancó la gran final, la tercera con Selene. Y con la defensa ya de la Chuchu. Cande Díaz para que vaya Corso. Va Corso, pega las manos. Le mete el puño allí. Paredes. Y la sube González para que vaya Romeo. Hay toque de red. Mirá vos, había toque de red ahora. El punto es para vos. Exacto, el punto es para Boca. Pero interesante primer ida y vuelta que tuvimos. Si va a ser así, ya sabemos que va a ser un partido largo. Es lo que proponen ambos equipos. Recuperación, gestión. Veremos qué sucede, pero más que interesante el arranque. Sale la Chuchu con otro saque frente a Romeo. Va a la Gué otra vez. Para un Romeo que así toca la pelota, pega las manos y cae en el campo naranja. Otro punto más para el equipo de Romeo. Cómo desfilan las latitas, ¿eh? Hay que meterle velocidad. Hay que meterle velocidad a todo esto. Va a ser una noche larga, ¿eh? ¿Usted no agarró? Corazón. La bebida energizante. Bien, si viene Díaz. Pelota para que vaya Natalia. Dentro la pelota. Otro más para el equipo de Boca 2-1. Todo muy parejo aquí. Hashtag Volley en Deporte B. Nos acompañás en esta noche con el señor Martín de Rosa en los números. Romina Sacher en los comentarios. Y quien te habla, Hernán Farabella. De esta fecha número 3. Natalia Nosac, que marcó 10 puntos en el segundo partido. El que ganó Boca ahí en la bombonerita. Una de las figuras de esta final y de todo el campeonato. Mirá, el saque afuera, voladito. Punto para Estudiantes, dos iguales estamos. Nos contó Vicky Zavala en Deporte B Central que apenas terminó el partido, después de que cayeron derrotadas 3-0, a las 2 de la mañana le llegó el videoanálisis del partido para que vean y corrijan. Y una de las cosas que trabajaron justamente era la relación de saque y bloqueo para ajustar el trabajo. Sobre todo la agresividad, pero la efectividad. Y esa efectividad también se logró con el cambio de Meli Corso, que ingresó en el segundo partido. 16 puntos, fue la máxima anotadora. Y de las estadísticas se encarga Johnny Pache, ahí está en el banco. En una posición poco habitual, ¿no? Porque desde el banco de suplente directamente, generalmente los estadígrafos están en la zona de atrás. Pero sí, son esas personas que no duermen durante los torneos. Partido 3 iguales. De momento Boca errático con los saques. Y va Agus Romeo. Allí estaba la recepción de la Chuchu. Pasa Bala. Y funciona la caminadita con Vicky Zavala. La de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. El partido está 4-3. La saquera Natalia. Chivano Sachi, de paso abrazo y saludo a todos nuestros argentinos que están allí en Portugal. Como Eugenia, como Patito Vera, también Azul Benítez, entre otros. ¡Uy, el toque de la Chuchu! La esperaban largo, sin embargo, toque a la olla. Y el punto es para el equipo Ceneice. Sorprende con ese toquecito porque arrastra bastante con el brazo. Fíjate cómo termina metiéndola. De la mirada, ¿no? Estaban todos esperando el pelotazo. Y saca Natalia. Se le escapa la bocha en recepción a González. Y va Selene, le dice tranquilidad. Va a rejugar Boca. Va a ir con la Chuchu. Filtra por entre el bloqueo de Balaguer y de Happers. Por eso un nuevo punto para el equipo Ceneice. Segundo punto para la Chuchu Sar en el partido. Marcó 8 en el juego anterior, en el juego 2 en la bombonerita. Saludo también para Chile. Ahí están Barbie Stanford y Mika Fabiani mirando el partido. Una picadita liviana, por supuesto, como deportistas. Se viene Balaguer. Punto de Valentina Paredes. Y otra más para el conjunto de Estudiantes que descuenta. El partido está 6-4. ¿Estamos bien, señor de Rose? 6-4, perfecto. Todo bien, todo normal. Mucho nervio, aquí en La Plata. Se viene el saque de Happers. Adentro la abogada, adentro. Adentro la abogada. La clavó como hoy a la mañana. Ahora vamos a ver la repe si se puede, pero todo raya. Espectacular el saque a colocar. Sí. Qué ojo. Muy bien.
Atentos los líneas, la línea en este caso, otra vez sacando allí a la zona 1 para que vaya la recepción de Natalia y toque en el bloqueo, sí. En el bloqueo de Núñez, me da la sensación. En esa diagonal. No cierra el brazo, Mereje de Escozar, busca la pelota bien arriba. Un bloqueo alto con mucho alcance. Directamente eso, ¿no? A romper. Buscando el mano hacia arriba. Boca consiguiendo su 4 de sus 7 puntos por la vía del ataque. De la primera pelota después de la recepción. Se viene Balaguer, primer tiempo. ¡Pasa Núñez! Punto de la Capi. Empiezan las sonrisas en Estudiantes. Algo que extrañamos, porque en el partido anterior realmente no se vio mucha felicidad. Y ahora es el tercero de ataque para Estudiantes. Importante, fíjate cómo la corre a la central, porque no pega en el medio de la cancha. La corre un poquitito, la obliga a la central a estirarse también. Y ahí termina consiguiendo el punto. Lleva la zurda Balaguer. Las recepciones de Castro. Sorpresa y media de Cande Díaz. Para que se arrastre toda la defensa de Estudiantes. Uno más para Boca, que lo hace rapidito. Da la sensación que está mejor en ataque el equipo Cereicio, que le cuesta menos en la rotación. Lleva Díaz, 6 para Estudiantes, 8 para Boca. Va la armadora, se cae la pelota de Romeo. Va al cielo para que vaya Paredes, la engancha Paredes, pega en las manos de Corso. Se viene Díaz limpiando otra vez para Meli. Corso va con el toque. Meli llega y no va a poder traerla. Emi Balaguer, llegó bien Selene Martínez. Tan zurda que fue con la zurda, ¿no? A querer controlar esa pelota debajo. Buena recuperación. Importante trabajar directamente ahí. Una pelota que después quedaba en la red, era difícil de recuperar, pero está metido Estudiantes. Es verdad que la presión la tiene Boca. Es el equipo que tiene chapa, en este caso, de los campeonatos que ha conseguido. Estudiantes está por primera vez en una final de división de honor femenina. Lo está disfrutando, es lo que escuchábamos también la palabra del entrenador. Para este partido, por eso se vive esta fiesta en 1.57. Allí va Balaguer, pelota hacia atrás para Selene, rompe las manos y vuela otra vez Natalia. Llega González, se vio justo Núñez otra vez para Paredes, bien por Paredes, aceleró el brazo Paredes. Le dio frente al bloqueo de Holzmeister, quien estaba volando, no llegaba bien, por eso el punto de Estudiantes. Es difícil también porque tenés dos zurdas para frente de ataque en este caso. Es un desafío para la armadora, incluso para buscar una pelota un poco más adentro o ponerlo de comodidad. Buen trabajo de las dos jugadoras. Y otra vez va Paredes. Castro para la Chuchu. Buen bloqueo de Romeo. Prolijito el bloqueo. Hoy va el toque de Corso. Y le mete el puño en la defensa otra vez. Mirá el armado de Selene para que vaya a usar allí Romeo, que la pide de nuevo. ¿Para qué? Para Romeo. Va a castigar en el fondo. Estaba Natalia, por eso la sube ahora la Chuchu. La va a pasar Corso. No, pegan las manos de Selene Martínez. Pelota nuevamente hacia atrás para que vaya la Chuchu. No pasa la Chuchu, no pasa. No pasa la Chuchu, no pasa. No pasa la Chuchu, no pasa. Todo red, punto de Estudiantes. Descuenta ahora, el partido está 9-8. Se volvían locos en el banco de Boca pidiendo que esa pelota había tocado en la jugada de Estudiantes. Ahí vamos a ver la repetición, marcan paja. El toque ahí directamente al fleje, no hubo roce sobre el bloqueo. ¡Buen bloqueo de Selene adentro! Punto de bloqueo, lo... Bueno... Dos fallos consecutivos, sí. Donde Boca protesta. Pide tranquilidad el Tuco, pero lo reclama todo el plantel de Boca prácticamente. No, porque fueron dos seguidas. A ver si podemos ver la repetición. Claro, en realidad fue el saque que fue adentro. El saque adentro. El ataque que pegó en la red. Exacto. Y ahora esta. El bloqueo de Selene pone el partido 9-9. Y allí va Paredes. Primer bloqueo en el partido. Va Valentina, la buscan a Bartu Castro. Pelota hacia atrás para que vaya la Chuchu. Va con el toque, se le cae la pelota a Balaguer. Pelota defendible según el señor Eduardo Rodríguez, porque abre sus manitas. Ya es la máxima anotadora del partido. La Chuchu Sar con 4 puntos. Tarjeta amarilla y advertencia para Boca. Lo que indica es que arranca ahora la escala de sanciones. En caso de haber otra protesta similar, arranca las tarjetas rojas, por ejemplo, que ya sí implican un punto en contra. Señaló a la línea, ¿no? Que está al lado del banco. Le dijo el punto, en realidad, por eso también la advertencia. Y va la Chuchu. Mirá, saque cortito, se le queda cortito. Ahí pega en el fleje. Mala mía, dice la Chuchu. Esto sigue, el partido está 10 iguales. Todavía no hay un claro dominador del partido. Boca que entrega su tercer punto por la vía del error de saque. Sacará la Tucu Núñez. Allí va la capitana, justamente la ex Boca. Dándole el saque largo, larguísimo.
Y el punto que se le va ahora. Primer error de Estudiantes. Partido 11 a 10. Ahí va Julieta Holzmeister. Sacará la central. Y mete también el derechazo, zona 6 para que vaya Paredes. Llega Balaguer con lo justo, le empuja Happert. Es recuperación de Candela Díaz. Pelota para que vaya Nosacha adentro. Y hay toque de red, además de Happert. Y el punto nuevamente es para el equipo de Boca, que saca ventaja de 2. La diagonal parecía que terminaba adentro. De todas maneras, la infracción de la jugadora de Estudiantes es la que le termina dando la ventaja. El partido está ahí, Estudiantes está ahí también, lo tiene, sobre todo en esto, no tiene que caer ni en el juego de Boca, en esta protesta permanente que hace el equipo hoy visitante. Importante esto también, ¿no? Que tenga la firmeza de ir a buscar el partido directamente el pincha. Allí va Corso, mirá, la trajo de afuera Corso. Por eso la chance es para Boca, afuera, mirá, Nosach. Se lamenta el tupo a Yona, porque era un mano hacia afuera, clarito. Llega a enganchar bien directamente, la pelota se le va alta al fondo de la cancha. Era claro que buscaba el mano hacia afuera, pero termina siendo error de la jugadora de posición 4. Así se ve una final. Esto es a todo o nada. El que gana será el campeón, será Estudiantes, será Boca. El debut de Estudiantes o el máximo para el equipo zeneice. Para igualar a Jevan los 13. No hay toque de Romeo para mí, ¿no? Pelota afuera, muy bien la dupla arbitral, ¿eh? Acosta y Robledo al momento. O al menos yo coincido. Sí, también está bien de reflejos el Capi, ¿no? Porque casi se come un pelotazo, pero mira, cerquita. Qué bien está con la cintura. La pelota busca el jugador, usted sabe. Si viene Corso, le va a dar rosca, bomba larga. Allí fue la ex Estudiantes. Con el saque afuera, aparecen los errores. Ahora están arriesgando los equipos, es verdad. Cuarto de Boca, segundo de Corso en el saque. La única que tiene el permitido de el saque en salto en el equipo zeneice. Allí va Natalia, quiere romper el bloqueo, pero llega Agustina Romeo, pelota para Paredes, va la zurda, bien buscando allí la calle. Va a llegar Martina Castro, pelota jugable. No, la pasa directamente Natalia. Buscan la seguridad, si viene Balaguer hacia atrás. No, buscando la pipe. Y salta Agustina. Punto de Romeo. Una poesía. Ese ataque por 6. Es un pecado, ¿no? Entregar esa pelota directamente de manejo. Termina siendo más cómodo para Estudiantes, que tiene la chance directamente de segunda línea y el bombazo de Romeo. Allí va Romeo. Pelota de Díaz para que vaya Corso. Estaba en la zona 1. El punto es de Corso otra vez, pegando en el fleje con la fortuna ahora. Pidiendo mayor movilidad en defensa el señor Eduardo Rodríguez. Un poco más suelta que fue. Es una posibilidad para poder rescatar esa pelota. Sacará Natalia Nosach. Va con el flotado. Allí estamos Paredes. Entonces, Lidia Balaguer para que vaya Happer. Se lo defienden a la abogada. Sube la martillera. Y el toque allí de Natalia. Punto de Natalia Nosach. Otro más para el equipo zeneice. Recupera ahí la confianza también la hermana de Eugenia. Con una pista aflojadita, segunda línea, puño apretado y festeja. Al saque otra vez Nosach. Va con el flotado, la buscan otra vez. Allí estaba González, pelota rápida para Paredes. Acelera el brazo Paredes. Y llega Selene Martínez, otra vez Balaguer. Otra vez para Paredes, linda bocha, le armó Balaguer para Paredes. Pasó entre medio del bloqueo con mucha facilidad y comodidad Valentina Paredes. La pelota rápida, bombazo, vuelve y otra vez construye su juego Estudiantes, que no afloja. Sigue con esa potencia, es ahí donde aprovecha. Las puntas de Estudiantes cargando juego, 3 para Valentina Paredes, 2 para Romeo. Un beso grande a la Chuchi Corbalán, despierta siguiendo a sus ex compañeras. A la querida opuesta que tuvo Boca. Y otro más para el conjunto zeneice. El partido está 16 a 14 y el saque Victoria Zavala. Allí va la martillera, a ver. Buen flotado para Paredes. La pelota separada va a Paredes. Tiene triple y el mano hacia afuera. Punto de Paredes. La
tenía complicada Paredes, sin embargo, justamente usó el bloqueo para sumar el punto. Es verdad que directamente fue a buscar el mano hacia afuera y lo termina consiguiendo. Importante en este caso la acción de la número 7, ¿no? Esto de, vuelvo, fíjate que es una rotación con dos zurdas en la delantera. Mirá el toque que mete allí la Chuchu, se le escapa, otro error de Boca. El partido está 16 iguales. Y Boca cargándose de errores. 4 de saque, 3 no forzados, 7 en total de los 16 puntos que tiene Estudiantes. El abrazo para Mariano Langhi, que recuerda que Estudiantes, el equipo masculino, también pasó salió un campeón. Gran momento. Salió campeón y ascendió a la división ascendió, de honor. Sí, no salió, no, campeón. No salió campeón. Ganó la UBA. Frente Universitario de La Plata. Y logró el ascenso a división de honor. Estudiantes pasando un gran momento en el vóley. Ahora Boca al frente. Las veces que Boca tuvo ventaja fueron errores de Boca los que pusieron al equipo de Eduardo Rodríguez en la paridad. Y ahí va Díaz. ¡Mirá! ¡Punto de Díaz! Punto desde el saque de Díaz. Rompe la Matrix. Se vino el primer punto de Boca a través del saque. Y el secretito de Chuchu, ojo, porque la próxima se te va. Bueno, ahí ajustarlo, ¿no? Es verdad, era un saque flotado arriba, incómodo. Que había que trabajar de brazo. Bueno, toma la decisión para agarrarlo, pero estaba jugado. Todos los saques a zona 1, ¿eh? Ahí va, perdón, a zona 5. Ahí va Paredes, ahora sí. Y va Paredes nuevamente afuera la pelota. Otro más. Ahora se nutre de los errores el Ceneice, partido 19-16. Y lo frena, ¿no? El señor Eduardo Rodríguez. Boca está al frente por 3, casi en la zona de cierre. Estamos desordenados ahí. Caída 32, caída 34, ¿cómo nos ordenamos? Tenemos 4 puntos de toque porque no estamos pendientes del toque, están tocando. Ya, vamos a buscar el toque. Pero otro es ir soltando cada vez más. Suéltemelo para poder atacar. Vamos, dale. De defensa, que jueguen un poco más sueltas, que vayan a buscar las pelotas de toque para esa recuperación y sobre todo meterse un poco con el trabajo, sobre todo del ataque, un poco más suelto. Sí, marcaba también Robi el tema de la defensa, ¿no? De cómo estar preparado para los toques que está proponiendo Boca. Incluso la solución que propone Boca de toque corto cuando la pelota no llega cómoda No ha sido respondida por la defensa de Estudiantes, que no está pendiente de ese toque corto. 19-16. Allá va el saque de Díaz. Otra vez la buscan a Paredes. Y se viene Selene. Tapa, tapita, tapón. Llegó el primero. Y llegó de Julieta Holzmeister. Cuando no, la central. El partido está 20-16. Mira, cambió todo el sistema de recepción ahora. Edu Rodríguez. Sacará Díaz. Le mete el flotado. Allí va González. Primer tiempo le quedó bajita. No pasa. No pasa Núñez. Todo fleje. Ahora los errores son de Estudiantes. Por eso el partido está 21-16. Aprovechando que es zurda. La opuesta en realidad es la que no recibe. Por eso la pone de este lado. Para acomodar un poco la recepción. De todas maneras, vuelve a pedir el tiempo técnico de esto, ¿no? Para ajustar la salida de recepción directamente. Y de salidas de ataque también para dar opciones. Proponía saludos al voleibol del CEF 126 de Junín, que está cumpliendo 40 años. Están mirando el partido, un abrazo muy grande. Y a las chicas sub-17 de Unión Las Rosas Volley, que salieron campeonas de la BD Cup. Así es, la BD Cup. Un abrazo grande, Pablo Robles. De Santa Fe, del pueblo de Mar y Frontera. Unión Las Rosas.
La Copa Bebé. BD, B corta D. Ah, perdón, perdón. 21-16. Le queda la Chuchu. Y el penal es gol. Punto de la Chuchu. Otro más. Estudiantes no puede salir de esa rotación. Le está volviendo loco el saque de Candela Díaz. Es verdad que tienen que jugar con una pelota separada, pero está haciendo un trabajo táctico espectacular la armadora de Boca. Y al momento no hubo cambios tampoco por parte del equipo de Estudiantes. Otro más para Estudiantes ahora a través del saque errado de Díaz. Partido 22-17. Allí va Valentina Paredes, saca Paredes, allí estaba Martina Castro, pone la pelota en juego, ahí va Corso, pasa Corso, la defensa es de González, pasa Selene, no, pegan las manos de Corso. Pelota al cielo otra vez para que vaya Romeo, le sacó la mano a la Chuchu y atajó un balinazo allí, Nosach, otro balinazo para Díaz, el toque es de la Chuchu, llega González, y allí llega Romeo, la va a pasar, no, sí, en realidad ataca hacia el otro lado, Paredes, y no hay toque ahora, el error es de Holzmeister. Y el punto es del equipo de Estudiantes, 22-17. Rugen las leonas, fíjate cómo van a buscar esa pelota, qué gestión, qué trabajo, qué incomodidad en este caso con una pelota que le queda abierta a la central de Boca. De todas maneras, sigue liderando, ¿no?, este primer set, pero buen trabajo de Estudiantes en la recuperación. A 18, discúlpeme, allá va la Chuchu, quiere tocar y va a ser punto de la Chuchu. Se metió allí Selene y el punto es de la Chuchu. Ahora sí, se vienen los cambios en el equipo de Rodríguez. Ingresa Paloma Rotaúl con la número 8. Se retiró con la número 7, la zurda Valentina Paredes. La Chuchu Cosar es la máxima anotadora que tiene el partido. Hasta aquí con 6 puntos. 3 de ataque, 3 de contraataque. La experiencia de la Chuchu en las finales. 23-18. Lleva González. Primer tiempo con Núñez. Acaricia la pelota. Mira, se la levantó Hoismeister. Y le pasa a Díaz. Otra vez Balaguer para que vaya Selene. Ataja allí. Con él se bloquea Natalia. Hacia atrás va Corso. Liquida Corso, no. Pega en las manos de Romeo. Nueva chance de contra para Nosach. Va a ser punto de Nosach. Otra vez Nosach. Punto de Natalia. Damas y caballeros, el primer set ball es para Boca. Sabes que no sé si se iba esa pelota. Estaba algo separada. Sobre todo por cómo juega a buscar la defensa, ¿no? De frente a la línea, no, yo no sé si la pelota se iba, de todas maneras, el set ball lo tiene Boca. 24-18, y allí va la Chuchu, pelota que cae frente a Romeo, va a la que pasa Núñez, adentro Núñez, ahora sí, milimétrico el ataque de Núñez, y se viene el cambio en Estudiantes. Lourdes Ramos, con la número 1, entra a la cancha, se va con la número 3, María Núñez, la que acaba de hacer el cambio. 24-19, y el equipo de Boca se quiere quedar con el primero. Lo ganó prácticamente en una rotación, con el saque de Candela Díaz. Allí va el saque, afuera, afuera, adentro, dice la línea. Y otro más para el equipo de Estudiantes, el punto es de Lourdes Ramos. Hay que entrar y meter ese bombazo. Mirá cómo cae la pelota, se le pega un tiro, pímate. Recontra adentro, espectacular. Y va de nuevo Lourdes. 24-20, Sereno Rodríguez. Ahí va Lourdes, buen saque de Lourdes. Le queda Martu Castro, pelota hacia atrás. Lo liquida Corso, no, ataja allí Lourdes. Y esta es Romeo, la pasa del otro lado. Si viene Díaz, saliendo con Natalia, va a aflojar Natalia. No llega Estudiantes, punto de Natalia. Punto de Boca, damas y caballeros, se termina este primer set. Por 25-20. El equipo de Boca pone primera en esta tercera final que vivís aquí en la pantalla de Deporte B. Y está a 2 sets de gritar campeón.
Bueno, hola, ¿cómo andan? Soy Luciano de Checo. Quiero felicitar a Deporte por estos 10 años. 10 años de mucha info, de apoyar al deporte argentino. Y nada, muy agradecido de ser parte de esto. Les mando un abrazo grande y felicitaciones. Continuamos aquí en el Jorge Luis Hirschi. Para este Boca 1, Estudiantes 0. Fue por 25 a 20. Y repasemos los números, señor Martín de Rose. Y fíjense el detalle. Más allá de que en ataque Boca superó claramente 10 a 4 y en contraataque 7 a 4 a su rival. Fíjense que la cantidad de errores de saque que le dio justamente 5 Boca Juniors a Estudiantes, además de 4 errores no forzados. Pero fue justamente el saque el que marcó la diferencia. Y el de Candela Díaz, en una rotación, Boca logró la diferencia necesaria desde el saque para ese partido. Boca apuesta al saque a complicar la recepción de Estudiantes de La Plata y quitarle así opciones de fuego. 25 a 20 este primer parcial con la Chucosar. 6 puntos para María Ángeles, la máxima anotadora del partido. Por el lado de Estudiantes, Valentina Paredes con 4. Bueno, lo marcabas vos, ¿no? Respecto de cómo se terminaron clavando, ¿no?, en esa rotación y lo difícil que fue para Estudiantes terminar de salir y conseguir revertir la situación. Fueron 5 puntos de diferencia de todas maneras y se recuperaron pronto. Veremos si ahora logran acercarse y sobre todo mantener a tiro a Boca en este segundo set. Ya aprendieron que en esa rotación hay que salir rápido, la pelota separada de rotar para que no complicarse tanto y no entregar tantos puntos como fue en este primer set. Todo listo, se vendrá el segundo. Ingresan las libros. Por ahora no hay cambios. Habrá que ver si vuelve Happert o Arcucci en la rotación. Vuela la pelotita, arrancó el segundo. Buena recepción de Natalia. Se viene Corso, quiere liquidar las manos, pero se la levantan y la pasa del otro lado Romeo. Chance de contra ahora con Díaz, con Corso. ¡Otro bloqueo más! Apareció la Tucu y le metió gorro a Derevincha. Para un punto más para Estudiantes. Arranca 1-0 en el segundo. Buena lectura de María Núñez, que directamente le cierra el camino. Era un pelotazo directamente con mucha potencia de la opuesta de Boca. Se viene Corso, la defensa de González, por favor. Y se viene Castro ahora para que vaya Rosal. Pasa Rosal, otra defensa de González. Ahí Balagué. Enganchó mal Balagué. Uno igual. Sí, Sacha. Chico, enganchada, ¿sabe quién está enganchada? Florencia Delfino. Le mandamos un beso enorme que está prendida a la transmisión. Y le pasa un recado, me dice, junto con Sandra Velázquez, armadora histórica de Regatas de Santa Fe, vamos a una academia de perfeccionamiento de vóley que se llama Elite Academia de Vóley. Así que pueden seguirla en su cuenta de Instagram para, si estás por ahí, estás por la zona, te gusta el vóley y querés que te enseñen dos cracks, sobre todo dos pibas que tienen una historia increíble con el vóley y que lo quieren mucho. Bueno, Elite Academia de Vóley en Instagram. Un beso grande para la querida Flor del Pino. Bueno, pasó Selene y es noticia en Estudiantes de Rose, me parece. Hace mucho que no la nombro, Selene. 2 puntos, uno en el anterior, el primero en este segundo parcial. También desde Chile está mirando Piqui Frías Lazo, que está allí jugando la Liga Chilena, igual que Marlene Siri, que está jugando en Colo-Colo. Abrazo a todas las chicas que juegan en Chile. Pasa la bola, llega. Balagué, voy yo, dice Núñez. El toque es de Romeo, hay cobertura y se rearma Estudiantes. Pelota para que vaya Paredes. No está fino el equipo de Estudiantes. Hay mucha desconcentración, tal vez nerviosismo. Vaya uno a saber, dos iguales. Hay que dejar en claro qué pasa con la free ball, con la pelota incómoda, dónde hay que repartirla. Está bien que vayan, esto de, el pedido de Eduardo Rodríguez de que no caiga el toque, bueno, funcionó, porque ahora va más de una a buscar esa pelota. Ahora lo que falta es el brazo que queda libre para limpiar la jugada y darle juego nuevamente a su equipo. Pasa Romeo, mano hacia adentro. Le cuesta a Estudiantes, le cuesta mucho a Estudiantes, pero al momento está ganando 3 a 2. Bien por Romeo, allí filtrando la bocha. Y va Selene. Le meterá el zurdazo desde la zona 5. La cruza la zona 6. Allí estaba la Chuchu Cosar. Pelota para que vaya Zavala. Va con el toque. Llega González. Balagué. Bocha para Romeo. Buen toque. Se murió la pelota.
Le pegan un tiro a la bocha. Y se cae allí. Casi en la zona. 3 puntos del equipo de Estudiantes. Casi como una devolución de gentileza, ¿no? Con mucha sutileza, ese toquecito a la olla. Estática la defensa de Boca esperando el pelotazo. Y apareció todo. Y va Selene. Buen balazo de Selene. Pasa esa bala. Le meten el puño. La sube Capert. Y el toque está Romeo, otra vez Díaz, pelota jugable, la levanta Nosach, la pasa con el poque, Díaz, y si viene otra vez Estudiantes limpiando la bocha para Selene, la atajada allí, gran defensa de Martu Castro, llega Selene, pega en la red, la levanta Balaguer, voy yo, dice González, la pasa Happer, y esta es Díaz para que vaya Nosach, tiene un bloqueo, la defiende González, la pasa Happer, y esto sigue con Díaz y sigue con Corso, gran bloqueo de Estudiantes. Y otra vez Díaz, y otra vez para Nosach, se quedó corta con el toque. Natalia quiso sorprender. El punto de Estudiantes logra ventaja. 5-2. No está cómoda Nosach. Y la pelota de ataque le había quedado un poco adelante. Había quedado sin fuerza para pasarla, por eso el golpe tal vez no había sido tan certero. En esta de toque lo mismo, quiso arriesgar demasiado. Terminó dejándola de este lado de la cancha. Y va Selene, saque jugado de Selene otra vez para Natalia, quiere romper y llega Balaguer. A ver qué hace Emilia, a ver qué hace Emilia, pelota rápida para que vaya Happer. Viene en el bloqueo Natalia, viene ahora Romeo, buena defensa de Natalia. Le va a quedar a Corso que la deja en la red, otro error de Boca, por eso rápidamente el señor Eduardo Llona va a pedir tiempo en el equipo Cereza. El partido está 6-2. Segundo error de Boca. ¿Sabe quién está mirando el partido? Las chicas de Central San Carlos, la sub-13. Campeonas anuales de la Asociación Santafesina. El abrazo para el Chefa Palacios. Está allí un emblema del voleibol formativo. Si te pega María, no le pegues para acá. Pegada al medio. Si está en bloqueo armado acá, no lo escribe. José Benini conversando con una con la armadora para cómo distribuir el juego. Salió con la opuesta, salió con Nosach, pero es verdad que la carga total debería ir con aprovechando las centrales. Bueno, hay que acercar un poco el pase. Situaciones que hoy le dan en este momento la ventaja a Estudiantes en el segundo parcial. Se viene Zavala, se la defiende Paredes. Balaguer abriendo el juego, va Corso, ataja Corso, pero la bocha le cae. Otro más para el equipo de Estudiantes. Y el partido está 7-2. Estudiantes que está logrando puntos de contraataque. Fue el segundo de Romeo, el tercero del equipo en el set hasta aquí con este 7-2. Bueno, se viene el doble cambio en Boca. Entra Juana Giardini con la número 5, con la número 21, Constanza Pérez Ay. Mueve el banco el entrenador de Boca. 7-2, sacará Selene. Pérez Ain titular hasta el primer partido de esta serie. ¿Qué sucede? Estaban cargando los cambios desde las tablas. Ah, ok, ok. Que lo en la planilla. Cargándose la planilla aquí. Bueno, listo. Recuerden que este, lo que estamos viendo hoy, lo que estamos transmitiendo, se puede ver a través de la página de la Federación Metropolitana. Entonces, esto que se realiza, estos cambios, directamente los pueden ver en la página del Data Volley y en vivo. El punto a punto, el famoso punto a punto, bueno, se sigue a través de lo que cargan tanto los cuerpos técnicos como quien lleva la planilla aquí en el partido. 7-3. La tira fuera Selene. Ahí está la Chuchu, la máxima ganadora del cruce Neyce. Punto del saque de Natalia. Otro saque que se clava. Ahí en la recepción de Estudiantes, casi en la zona 6. Mirá. Mirá de nuevo Natalia Nosach. Lleva la joven Natalia.
Ahí está la recepción de Agus Romeo. Primer tiempo de Happer afuera. No, hay toque. Sí, hay toque en el bloqueo. ¿En quién toca? Dice, a mí no, a mí no, a mí tampoco, dicen las delanteras. Ceneices. Además había sido adentro esa pelota, picó en el fondo. Ahí va Romeo. Bien por Castro. Giardini para Presail. Afuera. Chomal, 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 dice la San Juanina. Otro punto más para Estudiantes que sigue nutriéndose de los errores. Ceneices ahora. Lleva Agustina. Natalia, Giardini se levanta de manos bajas. Si llega a causar. Pelota de Balaguer, el toque de Romeo. No le pasó Romeo, mirá. Se asomó Romeo. Y no salió Julieta. 9 a 5. El punto es de Boca, que va ahora con el saque de Zavala. Lleva la de Recifes. Que le mete el volado. Pelota de Selene. En el fondo estaba Natalia. Pelota peleada. Ahí la pasó Happer del otro lado. Se viene ahora el contraataque de Boca con Pérez. Ahí llega González. La arma Paredes. La pasa Romeo. Es desprolijo el juego. Y se viene Giardini. Iba a acosar. Y esto siga, siga, siga. Que va Paredes. Bombazo hacia abajo. Yo lo cobro, dice Acosta. Claro, porque se habían quedado con el toque de segunda de la armadora. Deja seguir. La pelota que pasa entre medio del bloqueo se pasa un poquito, en este caso, Constanza Pérez Sáenz para cerrar ese bloqueo. Y es ahí por donde se filtra, imposible para la defensa. Allá va Happer. Saca la abogada. Pelota de Nosach. Se viene Pérez ahí, quiere buscar el bloqueo. Ya estaba Romeo, hacia atrás. Se viene Selene. Liquida Selene, pega en el techo. Punto de Selene. Casi sin bloqueo Selene. Y se va a cerrar el doble cambio en el equipo Ceneice. Ahí vuelve Corso también. De Díaz y cierra el doble cambio. Y ahora aprovecha, ¿no? Eduardo Ayoná para conversar con la opuesta suplente. Es verdad que fue titular en el primer partido. La necesita para tener este recambio. Así que, más allá de que salga, tiene que tener confianza. El partido es largo. 11 a 5 y va Happer, nuevo saque, buscándola a Nosach. Pelota para que vaya la Chuchu, bien la Chuchu. Como inclinó el cuerpo y tocó allí donde no había nadie. Zona 1. No look. El toquecito, solo de brazo. Buen trabajo. Ahí la vemos. Fondo de la cancha, todos adelantados porque ya marcaba que iba a tocar, pero dejaron libre la zona de 1. Allí va Candela Díaz, que complicó y vaya que lo hizo. Le valió un set al equipo Ceneice. Allí estaba Paredes, Balaguer, otra vez para Paredes. ¡Ay, tapa, tapita y tapón! Punto de Pelicorso. A través del bloqueo. Y sigue Díaz. Lleva Candela, flotado que cae frente a la recepción de Paredes. Liquida Paredes, llegaba justamente en el bloqueo Ceneice. Otra vez Paredes, buena diagonal, allí estaba Martina Castro, bien parada en defensa. Otra vez Corso, gran bloqueo de Paredes. Y se viene Natalia, pelota jugada para que vaya la Chuchu. Llega Balaguer, pelota ahora para que vaya Agus Romeo. Candela Díaz, Corso, va con el toque y vuela González. Se interpuso allí en la defensa de Romeo, por eso solamente Estudiantes. Un punto más para el equipo Ceneice. Dos marchas arriba llegaba esa pelota a Valentina González. Por eso también no puede controlar, la lleva puesta. Al otro lado de la cancha no había forma que llegara ninguna de sus compañeras. Y sigue sacando Díaz. Estamos 11 a 6. Allí va Paredes. Llega Selene, pelota para Paredes. Adentro la pelota. Adentro la pelota. Estaba el tupo y se fue mala. ¡Ay, ay, ay! Segundo punto para Valentina Paredes. Primero uno de ataque, uno de contraataque. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, qué bien nuestro director! Tiene 6 en el partido, pelota adentro. En la línea, en la línea. 12-8.
El abrazo a nuestro querido director, el señor Javier González, a nuestra productora Meli Balota, el señor César Acuña y a todos los productores, que ayer fue el día del productor, que tanto nos bancan, nos aguantan, nos hacen mimos. Gracias a todos y a todas. Y la primera sanción. Tarjeta roja y punto para Holzmeister. O para el Tuco. Señalaba hacia el lado de Holzmeister, pero justo atrás estaba el Tuco. Claro, por eso. Había arrancado la escala de sanciones, sí. Por lo tanto la siguiente ya no era advertencia, sino tarjeta directa. La tarjeta implica el punto. Como sí. Tenía el saque Estudiantes, no pasa nada. También podría haber rotación ahí, pero en este caso, pelota adentro en la línea, reclamo y otro punto más para Estudiantes de La Plata. Recordá que se está jugando el basquetbol de Mar del Plata. Sí. El del Colo Tadei. Fue para allá. Sí, bueno, las chicas de Cipolletti están ahí mirando el partido, por supuesto, alentando por la zurda Paredes. Un abrazo grande a todas las chicas, a Juli Giusto y a todas las chicas de el Cipo. 12 a 8. Así está la gente de Estudiantes, que tiene ventaja. Y allí va Emilia Balaguer, allí va la Santa Fecina, la de Villadora, primer tiempo con Holzmeister. ¡Qué era Holzmeister! 10 puntos de Holzmeister, estaba en la defensa justamente Balaguer. Y otro más para el equipo de Boca. Lo bueno de Estudiantes es que más allá de la tarjeta roja y de lo que pasó en la discusión, y ese punto tan complejo, se sacó de encima una de las rotaciones más complejas que tenía, que era con Candela Díaz al saque. Un problema menos para el pincha, que sigue liderando este segundo set. En un partido de mucha ida y vuelta, veremos si vuelve a la carga el ataque de la opuesta, que no ha tenido mucha participación en este segundo set. Balaguer, allí va Selene, engancha el bloqueo Selene. Otra vez Balaguer para Selene, tiene doble, va Selene. Y en el fondo estaba la Chucho Cosar, Díaz limpiando la bocha para Corso. Qué bien se la dejó Díaz. Qué bien Díaz, estaba pegadita en la red Díaz. Y sacó la pelota para la zona 2, el punto es para Boca. Atención ahí, por esto, sobre todo por esto, por la mirada, exactamente. Hay una miradita cuando está entrando a armar, rápido, para saber a quién tirarle la pelota. Muy atenta a la armadora de Boca. 13 a 10, que ha descontado Boca. Estábamos 11 a 6. Me lleva la Chuchu. Se molestan entre las receptoras ahora. Primer tiempo bajo el Meister, va a ser punto. Otro más para el equipo de Boca, aprovechando las lagunas que tiene el equipo de Estudiantes. Y Juli Holzmeister suma su primer punto de contraataque, tenía uno de ataque en este set. Suma 3 en el partido y ahora otro tiempo solicitado por Edu Rodríguez, el entrenador de Estudiantes de La Plata. Siempre y cuando no llegue el pase con una pelota más cómoda, que era el pedido también del entrenador de Estudiantes. Y va a seguir castigando los saques siempre a la línea. ¿A zona 1 o a zona 5? Mirá, ahí la cambió. Se va González, esta es Paredes, va por zona 2 Paredes. Y la defensa otra vez desde la Chuchu. Allí estaba Corso y toque de red. Punto de Boca, toque de red. Siguen los errores, las infracciones del equipo de Estudiantes. Selene Martínez fue ese toque de red. Hay mucha tensión en la recepción de Estudiantes. Muy, mucha pierna muy dura. Firme, sí, sí. Mucha tensión. Se nota la rodilla estirada, ¿no? Esto es una marca de lo difícil que resulta esta transición para Estudiantes.
también esperar relajada la pelota. Bueno, esto también habla de eso, ¿no? Del momento que están viviendo, de quererse sacar de encima rápido la recepción. Bueno, es complejo también. Mira, Chuchu cambió de lado y la dejó en la red. Mirá, Rodríguez le cambió la recepción. Y la Chuchu que sacaba en la zona 5, fue a la zona 1 y la dejó en la red. Todo es minucioso aquí, todo está muy estudiado. Muy táctico el partido, está bueno. Allí va Paredes, buen saque de Paredes. Mirá, Nosach la pone en juego y va otra vez Natalia. Gran bloqueo de Estudiantes, pero mejor Natalia, el mano hacia afuera. El punto es del equipo Cereice. Hizo bien las dos cosas porque fue a buscar una pelota en recepción casi al fondo de la cancha. Le da la chance del ataque y ahí sí, el manos y afuera. Buen trabajo en una pelota para trabajar porque estaba adentro y lo consigue. Primer punto en el set, sexto en el partido para la rendidora Natalia Nosach, que fue muy importante en el juego anterior. Allí va Holzmeister, Balagué, pasa Núñez, pega en el bloqueo, la defiende Díaz. Y allí viene Corso con el toque alto, bien por González, otra vez atacando esa defensa. Viene Selene, manos afuera. Y el Tuco se mandó otra defensa, mirá. No la deja picar el Tuco, ¿la viste, Sacher? ¿La viste? No se tiró al piso, pero... Siempre nos dedica uno. Dejó todo, mirá, mirá el Tuco. Ahí no entró el Tuco. Yo creo que va a venir otra cámara. Sí. Entró en juego Selene, tercer punto en el set. Cuarto en el partido, había marcado solo uno. Abrazo para Martín López, allí en Santa Fe. Hablaba recién del proyecto Romy Sacher. Abrazo grande. Y para Gustavo Palomeque, que aclara que Valentina González es la abogada. Creo que dijimos Valentina González, ¿no? Pero bueno, abrazo grande. Sí, Valentina González. Sí, sí, Valentina González y José Happer, las dos. Miralo al Tuco, a ver si está en el Tuco. Miralo al Tuco, miralo. ¡De qué grande, Tuco! ¡Impecable, Tuco! Reflejos felinos. Por favor. Gracias a nuestro director. Señor Javier González, mira el primer tiempo que le defiende a Zavala. Dice, viene Romeo, va con el toque. Pero en el fondo está Matías. Este es Corso, tiene doble. Va Corso, afuera Corso. Afuera Corso. Va a pedir tiempo el Tuco porque se escapó de nuevo Estudiantes. 17 a 13. Escuchamos al entrenador de Boca. Claro, había pedido tiempo Eduardo Rodríguez con el partido a un punto de distancia. Ahora saca 4 Estudiantes. Y allí va Núñez. Díaz para Corso. Pega en las manos del bloqueo de Agus Romeo. Y la bronca de Rodríguez. Que mira, si había una pelota, la mandaba al bosque. Tiene un patadón Rodríguez. Sigue los desajustes en defensa en el equipo de Estudiantes. Sí, también ahí la lectura, ¿no? Esa pelota, sabiendo que van a buscar directamente a una de las que tiene brazos más pesados en Boca. Bloqueo llega demasiado abierto. Muy acelerado el equipo de Estudiantes. Se viene Natalia, se la defiende, pero pica la bocha. Punto de Natalia Nosach, punto de Boca. Está en partido nuevamente el Cereice. El partido está 17 a 15. Volviendo de atrás, ¿no? Con un partido, un segundo set en realidad que lo tenía un poco relegado. Un momento justo. Un punto que dirige Eduardo Ayora, que ahora de vuelta a 2 puntos de diferencia del pincha que sigue liderando. Romeo, viene Selene, tapa, tapita, tapón. Punto de bloqueo, punto de Vicky Zavala, punto de la martillera. Me tiró un bloqueo tremendo. Y es verdad que
fíjate que en el tiempo técnico lo que dijo María Ángeles Cosar, que también tenía que ver con esto, ¿no? ¿A dónde atacan? El ataque es muy franco de Estudiantes de La Plata, entonces hay que leer la carrera directamente. Es lo que hizo Vicky Zavala con toda esa experiencia, cerrándole el brazo directamente y le frenó el pelotazo. Y se la defienden a Romeo, allí viene Selene, punto de Selene, no. Le cobran doble, le cobra doble a Costa. Boca cerca, Boca empata. Se le vino el humo al Pincha. Por eso se lamentaba tanto Eduardo Rodríguez cuando no pudo aprovechar ese ataque, porque es muy importante el turno de saque. ¿Quién tiene el saque? Están haciendo daño fundamentalmente, no solamente en el festejo de los puntos, sino con la posesión del saque. Y va Corso otra vez. ¡Punto de Díaz! Punto de Candela Díaz, sigue. Se viene Paloma Rotabull seguramente a la recepción. 5 a 0 desde el tiempo que pidió el Tuco Bayona. 5 a 0 a favor de Boca. Y se hace la variante, deja la cancha Valentina Paredes con la número 7. Ingresa Paloma Rotabull entonces con la número 8. Y Boca ahora pasa al frente, 18 a 17. Con el saque de Corso. Así va Meli, afuera. Estudiantes, lo que le costó. 18 iguales. Mañana arranca en Rosario el campeonato argentino de beach volley de menores. Abrazo para los mellizos Axel y Gabriel Drimal, al Layo Drimal, que representan a la Metro justamente. Un abrazo grande. Se viene esa bala, manos afuera, punto de Vicky. Partido 19-18. Ya entrando en la zona de cierre con mucha paridad, con mucho nerviosismo en Estudiante y con la experiencia de Boca. Sí, Romy. Con muchísimos mensajes con el hashtag Goles en Deporte de cuando quiera. Sí, para que ahí, mira, doble cambio allí en el equipo de Estudiantes con Pilar Minillo y con Moya. Exactamente, con la número 4, Pilar Minillo a la cancha y Valentina Moya con la número 5, el doble cambio en el Pincha. Para mantener la delantera. Sacarán los hachas. Allí está. Mirá, Valentina González, la abogada. Y va Natalia. Dotado la red. Toca Natalia. El punto es del equipo Pincha. 19 iguales. Va a cerrar el cambio el señor Rodríguez. Ingresa Paredes. Vuelve a la cancha Paredes para reforzar el ataque ahora. Y ahí va Romeo. Esta es Natalia, pelota de Díaz para que vaya Zavala. Otra vez pasa Zavala, mano hacia afuera. Otro más de la martillera Zavala. Dos de ataque, uno de bloqueo en el set. Tres puntos en el parcial, cinco en el partido para Vicky Zavala. Casi no usaron el centro, sí usó sus centrales, pero con pelotas por detrás usó muy poco, en este caso, el centro de la red. Buen saque de Zavala, cortito y al pie. Mirá, complicó allí el ataque. Y se vino otra vez el equipo de Boca para sacar dos de ventaja. Pasa Holzmeister, no, mirá. Con lo justo pasó allí. Rotabull, no, perdón, era Cande Díaz ahora con el toque de segunda. No podía Happert. Y el punto es de Candela Díaz. Boca ahora al frente con ventaja en la zona de cierre. Y hay un tiempo que pide Eduardo Rodríguez porque se le escapa este segundo parcial. Tiene que cortar la racha de Boca en este momento. Que no nos sigan sorprendiendo lo que sabemos que van a hacer. ¿Verdad? ¿No? Bien. Es para adelante. ¿No? Tomémosle la paralela. Dale, no nos haga más daño. Tomémosle la paralela. Y después si juega otra cosa, pero lo que sabemos que juegan lo tenemos que contrarrestar porque lo trabajamos así. Está bien, más allá de eso, lo que necesitamos lo nuestro. La gestión queda separada, la aproximamos para poder tirar. Eso nos dio de comer para llegar arriba todo el set. No, vamos a tirar el ataque. Bueno, volver a los fundamentos, ¿no? Es un poco lo que propone el entrenador de Estudiantes de La Plata. Tomémosle la paralela. El bloqueo, bueno, desde afuera hacia adentro, para que no se filtre, para que no se desordene también la defensa. El trabajo que propone en este caso el entrenador de Estudiantes para recuperar los dos puntos que hoy tiene de ventaja, ahora tiene de ventaja Boca, y sobre todo que no se le escape este segundo parcial. Y otra vez a bala. Las recepciones de Paredes y se viene Valentina, mano hacia adentro.
Y otro más para Valentina Paredes. Otra vez Boca presente con el bloqueo. Allí estaba Candela Díaz. Allí va Josefina Happers. Sacará la central. Allí va Happer, mirá, le mete roja al saque. Le viene la Chuchu, quiere tocar la Chuchu. Llega Pili y la defiende Milillo. A ver qué pasa, otra vez con Valentina. Gran diagonal, pegan a las manos del bloqueo de Boca. Otra vez para Paredes, otro bloqueo de Boca. Se viene Díaz para la Chuchu, va la Chuchu, tiene doble, va la Chuchu, punto de la Chuchu. Punto de la Chuchu, le tomaron la paralela y otro más para la Chuchu Cosar. Casi lo cabecea, ¿no? En el festejo, él le quería dar una indicación y yo solo quería festejar. Modo diablo de María Ángeles Cosar. Buena pelota por arriba del bloqueo, al fondo de la cancha. No se llega a juntar el bloqueo en la punta, pero buen trabajo de la máxima ganadora de la historia de Boca. 8 puntos máxima anotadora del partido. Y va Díaz. Allí estaba Romeo. Llega Milillo. Pelota para Paredes. Pega en el bloqueo de Boca. Y viene otra vez Romeo. Pelota hacia atrás. Y viene Valentina Moya. Fuera. ¿Hay toque o no? ¿Hay toque o no? Ay, 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 ay. Hay toque, hay toque. Dice el señor Robledo. Y dice que está bien la Chuchu. Hay toque. Sí, todo okay. Hay toque. Tranquila, Corso. Pero tranquila. Bien, ya está. Tranquila, Beli. Bueno, tranquilidad ahora de la santiagueña. Ya está Balagué, ya está Selene Martínez. 22 a 21. Allí va Balagué, buen saque de Balagué, mirá. Un despiole allí en el fondo, se viene la Chuchu, pega las manos del bloqueo. Hay contraataque para el equipo de Estudiantes, se viene Selene, mirá, la tomó otra vez Corso. Y estas Díaz hacia atrás para que vaya la Chuchu, le sacan las manos, llega González, la levantan, pero no la van a poder pasar. Otro más del Ceneice. Lo grita todo el banco, se para el José Benini. Partido 23-21. El síntoma del partido es eso, fíjate que estaba con una sola, con un solo bloqueo Selene Martínez y no puede hacer el punto. Bueno, ahí es donde aprovecha Boca, se agranda, le ruge en la cara a ese estudiante que no suelta, pero tiene que corregir desde lo anímico también. Y va la Chuchu, allí estaba Paredes, va la que para Paredes, la pelota queda en campo de Boca y el contraataque es del Ceneice con Holmeister, llega Paredes, la levanta Selene, otra vez para Paredes, la tira larga, allí estaba la Chuchu Cosar, Díaz hacia atrás para que vaya Corso, tiene doble tapa, trapita, tapón, lo grita la Tucu Núñez, lo grita la Capi. Descuenta Estudiantes de bloqueo y sigue a 1-23-22. Segundo bloqueo del set, segundo bloqueo de María Núñez. Enojadísima, ahí la vemos a Paredes, pero es verdad que el bloqueo termina siendo de Núñez. Buen trabajo de la central de Estudiantes. La buscan a Natalia, pelota para Corso. Pasa Corso. Punto de Boca y el set ball. Otra vez para el Ceneice. Aprovecha, ¿no? El espacio que le daba la defensa al centro del campo. Nuevamente la chance para cerrar este segundo chico para Boca. Y se viene Holzmeister. 24-22 el set ball. Es para el Ceneice. Allí estaba Paredes en la recepción. Pelota para Selene. Tiene doble. Va a ser punto de Selene. Le dio con potencia Selene. Mirá vos, antes tenía uno. No pudo hacer el punto. Ahora tuvo dos. Tuvo defensa. Y la clavó en el fondo. Le suma confianza, es importantísimo que tenga esta chance. Fíjate ahora con doble bloqueo, un bloqueo que se iba juntando, que le da la posibilidad a la opuesta de Estudiantes, que necesita y mucho mirar como ese bracito, ¡vamos! Así el me gusta. De la Leoncita aquí, mucha gente del Pincha buscando su primer título. Boca mostrando su experiencia ahora. 24-23. Tiene algunos mensajes Sacher porque sabe que se mojó la cancha. Tenemos un problemón ahora, sí. Bueno, mientras que esperamos ahí que justamente no terminen de secar la cancha, un beso para Marcelo Tula, siempre presente con el hashtag Voley en Deporte B. Entonces llegamos a ver la gran final femenina. Gracias chicos por la transmisión, un beso para Alejandro, un beso para Lucas, como siempre escuchando a los mejores, bueno, no sé, estará viendo otro partido, saludos desde La Rioja, para Enzo Molina también, dice buenas noches, quería saludar a las chicas de Club Mona 44 Voley que están presentes.
saque será de Núñez. Para buscar el empate, el pincha, saca largo Núñez. Allí estaba Castro, Díaz hacia atrás, va Corso, tiene doble, rompe Corso y llega Paredes, sí, la levanta Paredes. Y se viene Agustina Rueda, juega en el bloqueo de Boca. Allí venía Castro, otra vez para Natalia, se la levanta la Natalia. Y se viene otra vez Natalia, busca largo, defensa del equipo de Estudiantes. A ver qué pasa con Romeo, ahí tapa, tapita y tapó. Segundo, por la mínima, por 25-23, Boca se pone 2-0. Te vas a volver a emocionar. Jugando cuando ellos juegan. Festejando cuando ellos festejan. Nos une la camiseta. Deporte B, 10 años. Jugamos siempre. Continuamos aquí en la pantalla de Deporte B. Boca lo está ganando por 2-0 aquí en La Plata. Y frente a Estudiantes. Y está solo a un set de gritar campeón. Repasemos números del último, señor Martín de Rose. Y la estadística marca lo que fue este parcial, que tenía dominado Estudiantes, pero que se le fumó en una rotación. Aquel 17-14 en el que pidió tiempo el Tuco Ayona y que pasó arriba a Boca 18-17. 3-2 en bloqueo, 7-6 en ataque, 8-7 en contraataque. Todos números a favor de Boca, que entregó un punto más por error. Todo máxima paridad para este 25-23. Las máximas anotadoras del partido, 10 puntos para Meli Corso, que además terminó, creo, con un bloqueo cerrando el parcial. Es la máxima anotadora, 9 tiene la Chuchu María Ángeles Cosar y 7 puntos por el lado de Estudiantes para Valentina Paredes. Bueno, lo marcaba Martín, ¿no? Los errores terminan siendo de alguna manera los que le dan, en este caso a Boca, esta chance de poder. Era Meli Corso la que cerraba el bloqueo del último punto. Importante esto, ¿no? Los errores terminan siendo definitivos. El nerviosismo del que hablaba Martín también hace su parte. Bueno, el trabajo que tiene que hacer ahora Estudiantes es resetearse. Sabe que cada set puede comenzar de nuevo y hay un nuevo partido por delante. Sabiendo que la responsabilidad de alguna manera es de Boca, que ya salió campeón. Estudiantes tiene que aprovechar y disfrutar esto. Ha llegado por primera vez en la historia a una final de división de honor femenina con herramientas y con una fase regular y unos playoffs espectaculares. Con lo cual, ahora es el momento de comenzar a barajar ya de nuevo para mostrar su juego y de alguna manera poder revertir esta situación. Con 3 sets puede cambiarlo definitivamente. Un abrazo a todas las jugadoras del club La Marque. Ahí al Tono Parra, ahí su entrenador y a todas las chicas. Abrazo también para Fer City, que va a estar en el Campeonato Argentino de Beach Volley. Muchísima actividad alrededor de todo el país.
Y va a arrancar el tercero. Majo Prunetti, mirá, la ex Boca también prendida la pantalla de Deporte. Un beso grande a Majito. Otra de Neuquén que se hace presente. Y allí está la Chuchu. Todo el emblema de la Chuchu. ¿Hubo tarjeta recién? Me lo perdí, che. Ahí está. Bueno. Sacará la Chuchu. Arranca el tercero, va con el flotado. Y la pelota que cae. Allí va Balaguer, primer tiempo de Núñez. Se la defiende Castro. Esta es Díaz para Corso. Y allí estaba en la barrida Selene Martínez. Mirá, la pelota pega en el techo. Otro punto más para el equipo de Boca a través del error del conjunto de Estudiantes. Y confirmamos la amarilla y la advertencia en este caso para la capitana de Estudiantes antes de que comenzara el set. Para Núñez entonces, bien. 1-0, igual a Chuchu de nuevo. Allí estaba Agus Romeo, primer tiempo y va la Tuco. Uy, la pelota que defiende Martu Castro otra vez. Se viene Natalia, pelota que va a caer y no se la puede levantar. Otro punto más para el equipo de Boca. Que además, a pesar del esfuerzo de Estudiantes, el pincha no puede levantar la bocha. No, ahí le encargo. Mucho desequilibrio. Lenguaje corporal de las jugadoras de Estudiantes, ¿no? Se las nota. Con los hombros hacia adelante, algo golpeada. Bueno, es el momento de levantar una rotación, anclar en eso, una acción positiva y comenzar a nuevamente en este partido a resetear por completo. Hay una contundencia muy fuerte en Boca, en todos los fundamentos que estás complicando muchísimo al pincho. Y qué arranque demoledor ahora. Siguen los nervios en el equipo de Estudiantes. Allí va la Chuchu. Luego saque. Allí estaba Romeo, le pinta la bocha, viene Selene, pasa Selene, se la defiende Candela Díaz. Lleva la Chuchu, va largo, otra vez para Natalia, pega las manos. En el fondo estaba Paredes hacia atrás, viene Selene. Otra defensa de Boca y encima Boca te defiende en estos bochones. Mirá, y te defiende también el bloqueo, la pasa la Chuchu. Y se viene otra vez Estudiantes, a ver si la cuarta es la vencida. Viene Romeo, va con el toque agresivo, se la defienden, pero termina haciendo punto. Punto de Agustina Romeo. Boca en su máximo esplendor. Séptimo punto para Agustina Romeo. Una de las máximas anotadoras que tiene junto con Agustina Paredes, con Valentina Paredes, las dos máximas de Estudiantes de La Plata. Me confirman que en Mar del Plata lo están esperando, ¿eh? Hay Robin Bustamante, Robin Batán y Euge Candal están esperando después de la primera jornada del Máximo Volley. Que guarden comidita entonces, sí, si no, ni aparezco. Ahí viene SN, mirá. Esta es la gran diferencia. El bloqueo es punto. Para Boca. El bloqueo de Estudiantes no. Se lo defiende el Ceneice. Y por eso ya mete el doble cambio. No, mete dos cambios. Mirá, opuesta y central. Sí. La variante en este caso, la número 5, es la que ingresa Juana Giardini. Y la número 6, Constanza. Perdón, al revés, le estoy diciendo. Valentina Moya y Lourdes Arcucci. Una que había jugado, decíamos, el partido. Y pasa Romeo ahora, volvió Lourdes Arcucci y va con Valentina Moya, se la juega Rodríguez. En el set hay dos puntos de bloqueo para Boca Juniors, que duplica en el partido 6-3 en ese rubro a Estudiantes. 4-2 y va Moya, la pone en órbita la pelota. Demasiada larga esa pelota. No le envolvió. No, la verdad. No le dio. No le hizo el regalito. Sí, sí. Le lleva Corso. Saca Meli Corso. Romeo. No llega Balaguer. Otro punto más para el equipo de Boca a través del saque de Melissa Corso. La agresividad en el saque de Boca, además anulando a su mejor atacante, porque anulan por completo. Con esta acción a Romeo, obligándola no a involucrarse en la recepción, pero además corriéndola por completo del ataque. Y va Corso otra vez, la buscan a Romeo, ahora sí le llega el pase. Pelota hacia atrás para que vaya Paredes, sacude Paredes. Bien por Valentina, ahora descuenta el equipo pincha.
6-3 estamos aquí con el señor Martín de Rosen. De los números, Rubén Sacher en los comentarios. Y quien les habla, Rafa Lavela. En esta final número 3, aquí en la pantalla de Deporte B. Gracias a todos y a todas los que nos acompañan. Llegamos justo, le digo, la gargantita está. Gracias al jengibre, mirá, hace maravillas. Un beso grande a Arita de Olivos. Su receta mágica. Pelota hacia atrás, se viene ahí. ¡Uy! ¡Sablazo! De Agus Romeo. Y el punto de Estudiantes. ¡Qué descuento! Y está en partido. Son las receptoras puntas las que están sosteniendo el ataque de Estudiantes de La Plata. 9 puntos para Romeo, 8 para Valentina Paredes. Allí va Agus. El flotado, la Chuchucosar Díaz para que vaya Zavala. ¿Dónde la clava Zavala? La experiencia de Zavala. Pero no tuvo bloqueo allí Zavala prácticamente. No, porque la sigue la central, pero se termina pasando, ¿no? La caminada la va a cerrar hacia adentro. Es raro que le pegue demasiado paralelo. Termina comprando el bloqueo. Y es ahí donde consigue el punto. Esa bala de Zavala fue el sexto punto para la central de Boca. 7-4. Allí estaba Paredes, le pinta la pelota a Balagué, va con el toque Paredes, llega Zavala, se la levanta allí Castro y la pasa del otro lado la Chuchu. Allí estaba González, otra vez para que vaya Paredes. Pega en las manos de Zavala, que está intratable. El bloqueo de Boca, va Corso, bomba. Bomba de Corso, otra vez. Punto de Meli Corso, punto de Boca, 8-4. 13 puntos para la máxima anotadora del partido. Tiempo, señor Rodríguez. Exacto. Le escuchamos al entrenador de Estudiantes de La Plata. Con la pelota acá arriba. Están jugando mucho con la pelota acá arriba, muy cómoda. Entonces, si eso pasa, vamos a tratar de contrarrestarlo a eso. Vamos a ser más agresivos en el saque y en el ataque. Pero si no, vamos a bloquear la opción que tenemos que bloquear. Porque si le queda la pelota acá y bloqueamos cualquier cosa, no defendemos como tenemos que defender. Recordar la forma acá, jugar opción ahí, sabemos que pueden su pelota. ¡Ey! ¡Para! ¡Tenemos que atacar mejor! ¡Vamos! Ahí estaba la palabra del entrenador de Estudiantes de La Plata. Es verdad que tienen que estudiar la lectura de bloqueo, tiene que mejorar y tiene que atacar mejor Estudiantes de La Plata cuando tiene. A Agustina Romeo la tiene que utilizar, cuando tiene a Valentina Paredes la tiene que utilizar, porque han estado firmes en la convicción de ir a atacar, más allá, ¿no?, de el acierto o el error, es el ímpetu con el que van a buscar la pelota. Ahí va Balagué, el toque es de Moya, la olla, y la pasa Natalia, y todo es con SH. A ver qué pasa con Balagué, no puede Arcuji. El punto es del equipo de Estudiantes, perdón, de Boca, a través del error de Lourdes Arcuji, impreciso de Estudiantes. Sí, preocupación también en el banco de Estudiantes por estas acciones, porque lo impreciso del armado más el error en el ataque, bueno, termina dando un combo que complica y mucho, y le da mucha confianza a Boca, además. Iván Atalla, Balagué, pelota para Paredes, en el fondo defiende Boca, la sube Martu y se viene la Chuchu. Buena pelota y otra vez la Chuchu. Y no pueden con la Chuchu. En la primera sí, en la segunda no. Descargando la histórica Cosar. 10-4. 11 puntos para la Chuchu Cosar, segunda máxima anotadora del partido. Lo tremendo es que con qué fuerza se quedó para poder conseguir dos pelotas iguales, ¿no? Porque la primera fue un bombazo, se la controló Valentina Paredes, pero la segunda le dio más fuerte todavía. Y ahí va Natalia. Pelota que cae frente a Paredes. Balagué, viene Romeo, se la bloquea a Romeo. Otro bloqueo de Boca. Es todo del Ceneice. Edu Jack quemó el primer tiempo. Se vienen los cambios. En este caso, en la armadora. La número 4 ingresa Pilar Milillo a la cancha. Se retira con la número 16. Emilio Balagué, puesto por puesto. Ahí va Natalia. Bien Paredes. Esta es Moya. Y toque de red. No, pisa. Ah, pisa, mira. Sí, invasión directamente. Hay ahí en invasión el. Invasión ahora. Bueno, vuelve. Se cierra el cambio de opuesta. Nuevamente la número 17.
Selene Martínez a la cancha. Bueno, ha cambiado prácticamente. Ha hecho todas las variantes. Edu Rodríguez para destrabar al equipo Ceney. Se mirá, otra defensa de Castro. Y se viene la Chucho. Quiere romper la Chucho. En el fondo estaba Romeo. Esta es Paredes. Buen toque de Paredes. Llega Díaz. Pelota que viene otra vez para Corso. Defensa de González. Y se viene Díaz de nuevo para la Chucho. Mirá, va de sorda la Chucho. Y así llega Agustina Romeo. Milillo para que vaya Paredes. Mete diagonal. Defensa de Castro. No le pica la pelota a Boca. Y no le pica Estudiantes porque está la abogada González. El toque es de Romeo. Cuesta Estudiantes, por favor, pero luchan y luchan las pinchas. La que no le cuesta es a Romeo, porque es la clave para Estudiantes, es la que resuelve, la que destraba una situación compleja. Buen trabajo de la jugadora que logró con ese toquecito complicar muchísimo la defensa. Los tres puntos de contraataque de Estudiantes fueron de Romeo en este parcial. 12-5. Abrazo grande a Sofi y a Pame Caballero. También está por ahí el señor Fabián Caneiro. Abrazo grande a todos. Explotan los teléfonos, explotan los mensajes, explotan las redes sociales. Pasa la Chuchu, explota la Chuchu, claro. La máxima, ¿no? Pues aguanta por ahí, si no. Ahora acaba de igualar la línea de Meli Corso, 13 puntos cada una. La Chuchu desde el comienzo, marcando tendencia. Aparece cuando hay que aparecer la experiencia de la Chuchu, la más ganadora del cruce Neyce. Se viene otra vez Romeo. Le metió turbo, le metió nitro, Romeo. ¿Viste cómo corrió Sacher? Es que definitivamente es la jugadora que está haciendo ese esfuerzo. Mirá, viene de Berizzo, mirá. Hermosa pelota. 3-6. Lleva a Pilar Milillo. Buen saque de Milillo. Y Castro hoy también ha tenido un partido extraordinario. A ver qué pasa con Núñez. Allí se viene Selene. Rompe el bloqueo, Selene. Vamos, dice Selene. Punto de Estudiantes que va descontando, ¿eh? Atención con el 2-1. Ojo la promo que te hace Estudiantes. Hay que repartir. Pero sobre todo esto, no tiene que sumar confianza y ataque. Ahí vemos el mano hacia afuera. No llega la defensa de Boca. Buena esta de la opuesta de Estudiantes. Otro buen saque de Pilar Milillo. Así viene Díaz para que vaya la Chuchu. Hay bloqueo, cae la pelota, se la levantan, la pasan del otro lado. ¿Cuándo no? ¡Llega Núñez! Pelota para Paredes en el mano a mano. Otra vez el bloqueo de Díaz. No llega la talla. Y otro más de Estudiantes que se anima y que va y que empuja con su gente, con la hinchada. Con las suplentes casi adentro de la cancha. Todo la plata, o al menos esta parte, la mitad quiere, empujando al equipo Pincha. Partido 13-8. Sí, Romy. Ahí vemos a las niñas colaborando. Ahí vemos por ahí a Hugo Jesús, que vino también con sus pupilas. ¿Por qué no? El volei Pincha de las formativas. Bueno, colaborar acá, sacando la cancha. Y allí va Natalia, le va a quedar a la Chuchu, le sacan las manos. Hay defensa de Romeo. ¿Y quién va? Va Paredes. Por eso la pelota la tiene Boca con Corso, con la Chuchu. Otro toque de la Chuchu, le mete el puño Selene. Gran armado y mirá qué despiole allí en el fondo. A ver qué pasa con Boca, si se aviva. Le mete el toque Holzmeister y otra defensa. No la van a poder subir ahora. Está dejando todo el Pincha, haciendo todo lo que puede. El equipo de Edu Rodríguez, el partido está 14-8. Posible esa pelota para recuperar la defensa. Iba contra la red, en un segundo intento parecía que podía llegar alguna jugadora. Mientras lo vemos a el entrenador de Boca, ahora sí un poco más relajado. La ventaja en el marcador, pero sobre todo la intensidad y la contundencia de Boca en esta tercera y definitiva final es la que está haciendo la diferencia. Esa jugadora, justamente Romeo, en Estudiantes, es la está dando la talla, que se está animando a pegarle cuando las papas queman, cuando la pelota no queda cómoda, necesitan más de ella y se está haciendo responsable del ataque de Estudiantes. Sacará a Candela Díaz, sacará a la armadora. El partido está 14-8. Y
una buena recepción de González. Primer tiempo va Núñez, pega en el flex y cae. Tenía triple bloqueo la central. La central, Sánchez. Y con algo de ayuda porque muerde la red. Fíjate cómo se le cuelgan todas. Han soltado a la opuesta en este caso. Y porque no está recibiendo juego, no la están usando. Ahí va Paredes, vuela la pelotita. Allí estaba Corso, pelota para que vaya la Chuchu, descarga la Chuchu, se la levantan. No, no puede, no llega Melillo. Otro punto más de Cosar. Ahora sí es la máxima anotadora del partido con 14. Bueno, se viene una variante. En Estudiantes ingresa Paloma Rotabul nuevamente para reforzar la recepción. Y va la Chuchu, le sacará Paloma, que recién entró. Fresquita. No, siguen sacando allí en la zona 5. Pilar Melillo hacia atrás. Elene prácticamente sola. Rompiendo las manos del bloqueo. El punto es de Selene Martínez. Bien por Pili Melillo ahora. Era difícil esa pelota, ¿eh? Muy buena para buscar a la opuesta. Buen trabajo de la armadora. Dos triunfos, sí, perdón, de Rosé. Un punto en el primer set, tres puntos en el segundo, lleva dos en el tercero, Selene Martínez. Dos triunfos para Boca, dos para Estudiantes en todo lo que fue el año metropolitano, incluido la Copa Metropolitana y los playoffs. Y ahora hay bloqueo de Natalia. Hay bloqueo de Natalia. Boca está sentenciando lentamente. Adormecido León. Seis puntos de diferencia. Sacará Julieta Holzmeister. Y va Holzmeister. Saca Juli. Le llega Pilillo. Hay invasión de armadora zaguera en este caso. De infracciones para el equipo Ceneice. Partido 17 a 10. Y hay cambios, Sacha. Claro, porque vuelve la armadora, en este caso la número 16, Emilia Balaguer, a la cancha. Se retiró con la 4 Milillo. Allí va Julieta Holzmeister. Romeo, iba Romeo. Diagonal tremenda de Romeo. Puro grito de Agus Romeo para el equipo de Estudiantes. Tres de los seis puntos de ataque en el set de Agus Romeo. Tres de los cinco de contraataque también de Agus Romeo. Tiene seis en el set, 12 en el partido, la máxima de Estudiantes. Efectividad, pero sobre todo la responsabilidad. Se la carga a ella, la busca, recupera la pelota en recepción. Afuera Selene, el saque. Se lo hace más fácil al equipo Ceneice, 18 a 11, Sacher. Sí, ahora la ventaja es de 7 en este tercer set. Parece difícil que Estudiantes logre revertirlo. De todas maneras, todavía no está en la zona de cierre ni de... no está en la zona de cierre. Tiene que mantener esto, ¿no? Los ojos bien abiertos, la explosividad, algo de sorpresa. Y utilizar la certeza. Si sabe que con Romeo funciona, bueno, dejarla a Romeo que tome la pelota. Es una de las opciones que tiene el pincha para llevarse este tercer set. Allí va Agus Romeo, se quedó Paloma Rotabul en la zona delantera. Allí va y justamente bloqueaba a Rotabul. Viene Natalia, mano hacia adentro, punto de Natalia. Otro más para el Ceneice, que se acerca lentamente. 19 a 12. Es que sumó Arcucci en el bloqueo, pero le terminan ganando porque se termina pasando tanto la jugadora de posición 2 como la central, terminan bloqueando una pelota demasiado abierta, que ya obviamente iba a picar dentro de la cancha. Bueno, había que cerrar un poquito más, un pasito adentro del bloqueo. Y mira Romeo, fuera Romeo, otro error más. Boca ahora sí está más cerca de ganar que Estudiantes de empatar. Por eso lo va a frenar el señor Eduardo Rodríguez. El partido está 20 a 12. Boca 5 puntos de gritar campeón. Obviamente que hay que luchar un poco más para revertir eso, pero con nuestras mejores opciones que tenemos que rotar. No lo entregamos ahora, ¿eh? Vamos con la mejor opción, vamos con la mejor decisión. Aló, laburá con el filtro. Presentate, presentate, vení y tiramos la pata. Vamos, vamos, dale. Seguimos. Dale, no abandonamos, dale, dale, seguimos. No abandonamos y nos soltamos ahora, ¿no? Buscar esto, ¿no? La mejor opción, la mejor lectura, un punto a la vez.
es el camino que tiene que tomar Estudiantes para no soltar el partido, para no soltar el set. Depende absolutamente de la confianza y sobre todo la buena lectura que haga y las decisiones que tome cada una de las jugadoras en estos puntos que restan para recuperarse y llevarse este tercer parcial. 20-12. Allí va Natalia Nosach, una de las juveniles que ha jugado sus últimos partidos justamente en la tira de inferiores. Allí va Paloma. La pelota le queda a Zavala y va a ser punto de Zavala. No, afuera. El punto es de Estudiantes. Una vida más para el Pincha. Que busca el milagro ya, Pero de eso vivimos y en eso confiamos porque así es el vóley. Hay un punto donde pueden anclar y a partir de ahí construir y creer y meterse nuevamente en juego. Todo puede partir de este saque. Pero porque además Boca comete su primer error en el set. Allí va Arcucci. Otra vez a bala. Fuera. La defensa de Arcucci. Y otro punto más para el equipo de Boca. Está a 4 ahora. Buen trabajo de Arcucci en la defensa. Complicaba con el saque, pero también ahí. Con la defensa que le tocaba la pelota a Zavala, se va un piecito afuera la pelota y el punto de Boca. Y va Zavala, venenoso, ese saque. A ver cómo resuelve Paloma, busca el toque en el fondo. Allí estaba Corso, primer tiempo bajo el Meister y no va a llegar Romeo. No va a llegar Romeo, el punto es de Boca, que ya lo siente, que ya lo percibe. El partido está 22-13, se va a cerrar el cambio en Estudiantes. Vuelve, perdón, se retira Matabul. Y regresa Valentina Paredes a la cancha. Bueno, ahora sí parece algo más difícil la diferencia, más difícil de remontar la diferencia. Veremos cómo puede avanzar Estudiantes para no soltar el partido. Y se viene el toque de Núñez. Allí estaba Candela Díaz hacia atrás. Iba Corso, bomba de Corso. Llega Paredes, pero no logra que la pelota ingrese. Dejando todo Estudiantes. Otro más para Boca. 23-13. 10 puntos de diferencia en un tercer set, en una tercera final. Con los dos primeros para Boca. Bueno, es un escenario bastante complejo el que tiene por delante Estudiantes. Todos los partidos de esta final terminarán en 3-0. Se viene Paredes. Se la defiende justamente. Ahí va Corso. Gran bloqueo de Estudiantes. Otra vez se viene Natalia. Pelota jugable. Y allí no pudo definir Balaguer. Mirá, le mete el gancho en el fondo. Holzmeister. Otra vez Balaguer. Primer tiempo con Núñez adentro. Núñez. Punto de la Tucu. Aguanta Estudiantes. Otro más para el Pincha. Partido 23-14 ahora. Aguante, resiste. Exactamente. Con la acción en este caso nuevamente de María Núñez al fondo de la cancha. Buena la participación también de la central para meterse en el juego. Buen saque de Balaguer allí complicándolo. A Natalia llega Díaz. Punto de la Chuchu, punto de la Chuchu. Punto número 24 para Boca. Punto para campeonato ahora. Para el Xeneize. Con 10 de ventaja. Todo indica que 24-14 e irá Candela Díaz. Allí va la armadora. Sácala de Neuquén, saque largo. Allí estaba Paredes, Balaguer, primer tiempo de Núñez. Y reaparece ahora la Capi, bien por la Tucu. 24-15. Puño apretado para decir que todavía no. Todavía Boca con la ventaja en este caso y un match ball más. Punto para campeonato. Y va Paredes. Lleva Valentina, saca largo. Castro, Díaz, para que vaya Corso. ¡Adentro! ¡Punto de Corso! Y Boca es un carnaval. Se termina el partido. Boca nuevamente es el campeón metropolitano. Después de 2 años con supremacía de las Lobas, Boca Juniors logra su título número 13. ¿Qué te parece, Boca? Sos el más grande del vóley femenino. El máximo ganador junto a Geva en el vóley metropolitano. Y el máximo campeón de la Liga Argentina. Se llama Boca Juniors. Un partido sin equivalencias donde por momentos intentó Estudiantes poder acercarse. Pero realmente que fue todo a pedir de Boca en este caso. Que se hizo fuerte. Que aprovechó la ventaja en este caso que le dio el trabajo que hicieron en la semana. Obviamente.
seguir este campeonato y sobre todo festejando de visitante. Importantísimo lo que consigue el equipo de Eduardo Ayona con María Ángeles Cosar a la cabeza, que no puede parar de ganar títulos con la institución zonaense. Nos vamos al campo de juego. Y allí está el señor Martín de Rosé con la jugadora del partido en esta final número 3. La jugadora Río Uruguay Seguros. Así es, el premio Río Uruguay Seguros lo tengo en la mano. Y es muy simbólico por el partido que jugó. Porque también mantiene un apellido que ya es una dinastía, la Natalia Nosach. Felicitaciones, fuiste una de las figuras del partido. También en el segundo hay que marcar regularidad cuando del otro lado tenés una apuesta como Meli Corso en este caso, a Pérez Zahín, a la Chucosar. ¿Cuál era tu tarea en el equipo? Mi tarea era básicamente apuntar a los dedos y que salga lo que Dios quiera. Nada. Estoy re feliz. Bueno, era difícil en este caso porque Estudiantes había sido el mejor equipo de la temporada. Sin embargo, hay algo en Boca, sobre todo en las finales, que marca una mística, que marca una identidad. ¿Qué es eso que tiene Boca que marca la diferencia? Vos lo dijiste, es mística, es Boca. Es el más ganador y el más grande de todos. ¿Qué significa para vos, teniendo a tu hermana, que estaba viendo desde Portugal, habiendo marcado historia con este equipo, seguir con el apellido, con la camiseta y ganando títulos? Me emociona bastante y le mando un saludito a Eugen. La amo. Bueno, ¿por qué ganaron este partido? ¿Por qué desde el segundo empezaron a marcar diferencias? Apuntaron mucho con el saque, trataron de cometer pocos errores, si bien en algún momento fue alto el nivel de error. ¿Cuál pensás que fue la clave de estos dos partidos? No, para mí la clave, más que en el partido, estuvo en el entrenamiento. En esta última semana le estuvimos metiendo muy duro y lo preparamos muy bien táctica y técnicamente. Bueno, las jugadoras que llegan, tienen a Vicky Zavala de un lado, tienen a la Chuco Sar del otro, la atleta más ganadora de la historia del club, tienen a un entrenador como el Tuco Ayona, que también ha sido el más ganador. ¿Qué es para las jugadoras jóvenes tener esos emblemas en el equipo? Nada, yo los tomo como referente a la Chuchu, a Zavala, siempre. Son como un director técnico más en la cancha. Bueno, tenés el premio Río Uruguay Seguros en la mano. ¿A quién se lo dedicás? Ahí tenés la cámara de Deporte B en todos los rincones del país y en todo el mundo. Okay. A mis papás que están en la tribuna, que siempre me vinieron a ver a todos lados. A Eugenio, que está en Portugal. Y a Facundo y Eliana, que están en Herling. Bueno, felicitaciones. Premio Río Uruguay Seguros y a festejar. Gracias. Mirá. Impresionante. Recién salidita de las inferiores, últimos partidos de las inferiores para Natalia. Y nos vamos de la juventud a la experiencia, si usted quiere. Llámelo como quiera. Claro, tocamos extremo. Fuimos a la juventud. No te vamos a decir. Fuimos a la juventud y a la experiencia, ¿está bien? Ya no me ofendo. Bueno, pero pará. El detalle es que la que se acaba de ir, Natalia Nosach, jugó, terminó su ciclo de inferiores. Ya es campeón de división de honor, campeona de división de honor. Digo, ¿qué pasa en Boca? ¿Qué es lo que sucede con Boca en este equipo que no para de ganar? Somos un equipo muy competitivo. Creo que esa es la mejor bajada que puede dar el cuerpo técnico, que está hace un montón de años. Un ejemplo justamente para las más chicas, y ellas saben que las que se suman a nuestro plantel tiene que dar todo, competir al máximo. Y eso, esto es Boca. O sea, en Boca hay que ganar y ellas lo entienden. Obviamente que es un proceso que cuesta, pero saben que cuentan con nosotras justamente para estos momentos. Natalia hablaba del entrenamiento, que la clave fue el entrenamiento en los últimos dos partidos. Algo pasó después de la primera derrota aquí, algo cambió. ¿Qué cambió? Es que jugamos horrible el primer partido. Creo que también era un proceso, es un plantel con muchas chicas y varias chicas jóvenes titulares. El ambiente, obviamente, jugar una final, eso es más, pero bueno, ya está, peor que esto no podemos jugar. Y entrenamos para mejorar las cosas que nosotros estamos haciendo mal y también leer mejor el juego que tenían ellas, que son muy buenas. Salieron primera de la fase regular, son un gran equipo, era muy difícil. Pero sabíamos que si nosotras empezábamos a hacer lo que teníamos que hacer, teníamos chance de ganar. Chu, es muy difícil preguntarte qué te pasa con cada título. ¿Cómo renovás el desafío y después cómo vivís cada título que seguís sumando en tu historia? A mí me encanta. Yo recién le dije a las chicas que ahora tenemos que ganar la Copa Smith. Pero es eso, yo disfruto mucho de jugar, me hace muy feliz y creo que no hay mejor forma que representar a la camiseta de Boca que seguir ganando todo el tiempo, porque es eso, es ganar y yo te soy sincera, o sea, yo literalmente compito para ganar, a mí no me gusta salir ni segunda, ni tercera, ni cuarta y tratamos de hacer lo posible para eso y yo lo disfruto como si fuese el primero, así que me encanta. Es una casualidad, pero recién se fue Natalia, Euge, su hermana, está mirando desde Portugal. Vos continuás la historia de Romy, que fue capitana de este equipo. ¿Hay algo en Boca también en la continuidad y en la identidad del equipo?
Creo que es un equipo que, además de ser un equipo, es una familia, y eso es en gran parte responsabilidad del cuerpo técnico, justamente porque se apuesta a largo plazo. Hoy en día, lamentablemente, por muchas cuestiones, todas las jugadoras apuntan a irse a jugar afuera apenas arrancan en vez de formarse. Obviamente que son decisiones respetables, pero en Boca se apuesta a otra cosa, y creo que por eso se ve eso de que hay hermanas más chicas que juegan de respecto de las otras. Pero nada, nos hace muy feliz. O sea, yo jugué con Natalia, jugué con Euge, jugué con mi hermana y es algo hermoso. La última, es un momento especial del club, está viviendo un momento especial. Y para ustedes, imagino que también es importante para revalidar la importancia que tiene el deporte dentro del club. Obviamente, sabemos que es un momento difícil, en lo particular todo el mundo sabe lo que yo opino. Y obviamente mi apoyo total para esta dirigencia, porque hay que cuidar el club, porque es un club atlético. Me parece importantísimo que la gente no pierda de vista eso, porque justamente la dirigencia que está ahora es la que quiere cuidar al club. Entonces me parece fundamental apoyar desde mi humilde lugar. Si no puedo opinar yo, que estoy hace 20 años en el club, ¿quién puedo opinar? Así que también les mando un saludo a ellos enorme, mi banca desde siempre, que saben que la tienen. Y a seguir luchando, porque justamente esto es Boca y sabíamos que iba a ser difícil esto, pero hay que seguir apostando. La dedicatoria en la cámara. Obviamente un saludo muy grande a mi familia, que nada, que obviamente los extraño un montón, estamos todos separados por ahí. A mis amigos que me vinieron a bancar, a la gente que vino a pesar de que no había visitantes. Y nada, como te decía recién, a todo el mundo que nos banca y al verdadero hincha de Boca que está tratando de defender al club. Felicitaciones, Chu. Muchísimas gracias. Jugadora histórica, emblema del voleibol femenino de la Argentina, emblema del deporte argentino, la jugadora más ganadora de la historia del Club Atlético Boca Juniors. Seguimos ahí de roce porque anda con otro de los más ganadores que ha tenido el club, Ceneice. Bueno, Eduardo, es muy difícil, le decía a la Chu Cosar también, pensar en qué sentís cada vez que volvés a ganar un título, que renovás los objetivos. ¿Qué se siente ganar tanto en Boca? Por ahí cada uno tiene algo distinto. Este tuvo más cosas distintas, pues bueno, en agosto teníamos 4 jugadas menos. No, nunca lo digo ni lo tomo como una excusa. Pero bueno, la Chuchi Corbalán, Luz, Josefa Suiza, Agostina y después Majo. Fueron cuatro refuerzos, o sea, 4 jugadoras que bueno, que había que trabajar y había que ponerse. Si había partido los jueves, había que entrenar el viernes a la mañana. Y bueno, nada, mucho laburo con este equipo. Muchísimas horas, muchísimas repeticiones. Uno del equipo que más trabajó, que más lo hicimos trabajar. Bueno, ¿hay festejo? No, sí, a ver, tiene que ir al festejo, ahora te molestamos de nuevo. Gracias, Eduardo Ayona, el técnico de Boca Juniors, que va para la entrega de las medallas. Y hablaba del trabajo, ¿no? De cómo ha cambiado desde el entrenamiento la historia de este Club Atlético Boca Juniors. Te recordemos, ¿se acuerdan? A principio de la temporada también hablábamos de las bajas que iba teniendo Boca a lo largo de la temporada, y justamente eran bajas que tenían que ver con jugadoras que se habían ido al exterior. Bueno, nombrabas a la Chuchi Corbalán, ¿no? Que estaba prendida la transmisión. Es la opuesta titular de este Boca. Bueno, se tuvo que reinventar en este caso el conjunto con que dirige Eduardo Ayona. Con Zulich también, que ni más ni menos que es el armado y el poder de fuego, ¿no? Que tiene el equipo Ceneice, que ya tiene sus medallas. Bueno. Ahora tiene su bandera. Y se vendrá la copa allí en manos en manos del presidente de la Federación Metropolitana. Allí está el señor Román López. También por allí lo vi el señor Jorge Vivas, el presidente de la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol. Y ahora sí, ¿se vendrá la copa o no? ¿Todo listo, Román? Se viene, en manos del presidente Román López. Y allí está la Chuchu a la espera con nuestros asistentes detrás de los carteles. Y ahora sí, se acerca la Chuchu, se acerca la copa. Allí está el señor Román López ante la atenta mirada de Rose y de Romina Sacher. Ahora sí, ingresa el señor Román López. El beso, el abrazo con la Chuchu. Y se vendrá la número 13, igualando al histórico Jeva. Le llegó el turno a Boca. Despacito y suavemente se vino el 13. ¿Y qué te parece, Boca? El club más ganador del vóley femenino, alcanzando a Jeva con sus 13 títulos y además siendo, mejor dicho, el máximo ganador de la Liga Argentina
femenina. Hablamos de la campaña de Estudiantes y hay que remarcarlo nuevamente. Un trabajo espectacular el que hizo Eduardo Rodríguez y todo su cuerpo técnico para este Estudiantes, que fue el mejor de la fase regular, que con la juventud y con jugadoras que venían de la cantera, algunas que se fueron formando y en torneos anteriores eran las que recién tomaban la posta. Bueno, ganaron ese terreno, se metieron en el equipo de Estudiantes de La Plata para hacer un trabajo espectacular. Y del otro lado de esto, ¿no? Boca revalidando la importancia y la necesidad en este caso de mantenerse en la pelea, de reinventarse cuando los nombres propios cambian, pero la garra y la potencia que tuvo este equipo le da hoy el pase a la historia. Decíamos, igualando ahí con copa en mano a uno de los equipos más importantes del voleibol metropolitano, como lo fue Gea. Bueno, en este caso, la misma cantidad de títulos para Boca Juniors. 15 puntos para Benicorso, 15 puntos para María Ángeles, la Chuchu Cosar, 10 para Natalia Nosak, las máximas anotadoras. Me quedo con la imagen de León. De León. De León, el hijo de Edu Rodríguez. Sufriendo. Recordemos, hincha de Boca. Hincha de Boca. Con su papá en Estudiantes, sin dudas. Y la familia tira. Momento realmente emocionante. Emocionante como estamos nosotros, porque se nos fue el Metropolitano, se nos fue la temporada número 10 en la pantalla de Deporte B. El agradecimiento eterno a todos y a todas los que lo hicieron posible. Federación Metropolitana, clubes, entrenadores, dirigentes, a nuestros móviles, cámaras, técnicos, productores, a mis compañeros, a Marina Butrón que está en su casa o no sé qué tenía hoy. A todos, gracias por estos años y obviamente esperemos continuar. Obviamente, lo más importante es esto, ¿no? Que el vóley tenga esta pantalla, todos los que están del otro lado, que se enganchan en cada transmisión, que nos cuentan qué están haciendo, que somos su compañía en cada una de las transmisiones en este vóley gratuito en una plataforma a través de la pantalla pública de deportes, celebrando el vóley de mujeres, ¿no? Algo tan difícil que buscaba, me acuerdo cuando volvimos de la pandemia, un vóley femenino profesional. Bueno, en ese camino se está tratando de construir al menos un vóley más responsable, donde los clubes tengan y se hagan cargo de las jugadoras, en realidad, para que el futuro de las deportistas no quede librado al azar. Me parece que lo más importante es esto, más allá de que sea profesional o no, la importancia es robustecer y solidificar la estructura de los deportes y de los clubes para que el vóley femenino pueda seguir siga continuando y siga creciendo como lo está haciendo el vóley argentino. En la construcción de este voleibol femenino tan importante de final de temporada, que cada año cerró mejor que el anterior, la televisión pública de deportes, ¿no? Un proyecto que nació con una idea que se continuó en muchos escenarios diferentes, pero que se mantuvo adelante y que llevó a cada rincón del país, en televisión abierta, en cable, en internet y en todas las plataformas, una especialidad que hacía 10 años no se transmitía. 10 años hasta 2014, cuando apareció este proyecto del voleibol metropolitano en la pantalla de Deporte B, voleibol metropolitano masculino, femenino, la Liga Argentina Femenina. Muchas de las cosas que nunca se habían transmitido y muchas de las cosas que habían dejado de transmitirse estuvieron en la televisión pública de deporte en cada rincón del país y en alta calidad, porque esa es la otra diferencia. No hacerlo por hacer, sino en alta calidad. Bueno, y ahí estamos nosotros, tal vez bajándole un poquito la calidad. Sí, pero, que se pudo. Sí, pero la verdad, muchísimas gracias al canal Deporte B, pase lo que pase de acá en adelante. Muchísimas gracias a toda la gente que mantuvo el espíritu del canal, que sostuvo un proyecto de 10 años, a los técnicos, a los cámaras, a la gente que está allá en el canal, en las mesadas, a la Federación Metropolitana que supo sostener este proyecto cuando las condiciones eran adversas, y a toda la gente que lo hizo posible, por supuesto a los clubes, a este Estudiante de La Plata que nos atendió también, que nos hizo parte de la familia y que estuvo en la puerta de un objetivo. Es un momento muy emocionante, es un momento de muchos cambios y sobre todo es un momento para confiar, para abrazarse y para seguir adelante. Así que un abrazo grande a toda la gente que lo hizo posible. Nos despedimos, pero tenemos una frutillita del postre en este final emotivo. La semana que viene vamos a estar con la Copa Osmita. Vamos a estar el martes con lo que serán las semifinales. Y el viernes vamos a estar con la gran final de la Copa Osmita. Así que nos queda un cachitito más aquí de este hermoso vóley femenino en la pantalla de Deporte B. Les mandamos un beso grande a todos y a todas. A todos y a todas, y nos reencontramos la próxima semana. Chau.